Yes. Okay, great. Thank you so much. Muchas gracias. Este estaba teniendo. Hello. Hello. Can you hear me? ¿Me escuchan? Okay, yo creo que sí, ¿verdad? Thank you so much. Déjenme ver. Acá tenemos, bueno, ya sí, ya tenemos la diapositiva lista. Vamos a quitar solamente. Vamos a ir acá a la sección número 4. Estamos ya en la semana 4, o sea, en la sección número 4. Y vamos a empezar con el tema. Bueno, como pueden ver ahí en la diapositiva, bueno, una vez más, guys, welcome, good evening, I hope you're doing well, espero se encuentren bien, espero que hayan pasado súper bien su fin de semana y pues que estén listos para esta clase. Así que vamos a empezar para no quitar más tiempo porque ya nos pasamos un poquito. Ok, tenemos por aquí el tema de esta clase. Bueno, tenemos Whose Jeans Are These, que ese es el nombre de la sección número 4. Whose Jeans Are These? Ahí lo pueden ver. Y pues tenemos el tema de hoy, que es Clothes and Colors. Clothes and Colors. Las prendas de vestir y los colores. Ok, antes que nada, déjenme mostrarles. Bueno, acá tenemos la sección Whose Jeans Are These? Y tenemos pues el tema, ¿verdad? Clothes and Colors. Bueno, entonces este tema va más que todo, en este tema de hoy no vamos a adentrarnos mucho como a estructuras ni a fórmulas, simplemente vamos a adquirir mucho vocabulario y cómo podemos utilizarlo en conversaciones de la vida real o algo así. Entonces tenemos la definición, la tenemos por acá, just allow me one second, acá la tenemos. Y pues se las voy a leer y también pues vamos a ver de qué se trata. Tenemos acá, close vocabulary. Y tenemos esa definición que dice, there are different types of clothes, like tops, which includes blouses and shirts. Hay diferentes tipos de ropa o prendas de vestir. Por ejemplo, tops, que incluye, los tops son de la parte de arriba, right? Which include blouses and shirts, que incluye blusas y camisas. Los tops son utilizados usualmente en la parte de arriba del cuerpo. Tops are used for the upper part of the body. Y tenemos los otros que son bottoms. Bottoms, like jeans and skirts, are used on the lower part. There are also shoes and accessories which are different than clothes and meant to complement a look. Dice que las bottoms, van en la parte de abajo del cuerpo y que pueden ser como jeans o faldas. También tenemos los zapatos y los accesorios, los cuales son diferentes prendas de vestir, o sea, son muy diferentes que la ropa y pues están destinados para complementar un look. Y aquí podemos ver que los tops son para upper part y los bottoms son para lower part. Ahí los podemos ver, o sea, los tops son para la parte de arriba y los bottoms para la parte de abajo. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que nos queramos referir a las prendas de vestir, vamos a decir para la parte de arriba, tops, y para la parte de abajo, bottoms. Bottom, esto quiere decir, esto está en general, ¿verdad? Si decimos cualquier top, es porque se refiere a cualquier blusa, cualquier camisa, cualquier camiseta. Y si decimos cualquier bottom, any bottom, puede ser cualquier falda, cualquier pantalón y así, cualquier short. Y pues tenemos los zapatos y los accesorios que son diferentes. Accesorios pueden ser como las bufandas, reloj, calcetines, underwear, ropa interior y todo eso. Entonces vamos a ver un poco más de qué trata esto. Para esto pueden ver ahí, bueno, en la diapositiva van a encontrar el cuadrito con todas las prendas de vestir, las más comunes. En este caso tenemos las prendas de vestir más comunes. Y pues tenemos la primera,
No sé si ustedes la están viendo ahorita, igual se las voy a poner. Tenemos la primera que dice clothes y pues tenemos un jacket. Así se dice. Yo lo que voy a hacer es que usualmente voy a pronunciarles y pues luego van a hacerlo ustedes, right? Entonces ahí podemos ver una jacket que es una chaqueta, right? Tenemos jacket, tenemos coat que es abrigo, right? Coat. Esto es chaqueta, abrigo, coat. Raincoat es un abrigo, pero este es para la lluvia, right? Incluso pueden verlo ahí. Es diferente. Tenemos abrigo normal, coat, y raincoat, abrigo para la lluvia, porque son impermeables, right? Tenemos jumper, que es como un suéter de esos que tienen, pues, las manguitas y el cuello alto. Y, pues, tienden a ser calentitos, igual que los suéteres normales. Tenemos jumpers, que son suéteres, pero de esa forma. Esa forma en la, me refiero a que pues son de una sola pieza, right? Entonces solamente, o sea, no tiene botón, no tiene zipper, son jumper. Tenemos una sweatshirt se le dice a los suéteres o a las tipo blusas que son como para hacer ejercicio, right? Para hacer ejercicio, para salir a correr. ¿Por qué? Porque su material hace pues que el sudor se seque más rápido. Por eso es que se llama sweatshirt. Y tenemos cardigan. Los cardigan son un tipo de suéter. Obviamente aquí lo estamos viendo un poco más específico, pero luego vamos a verlo de manera más común y pues para que adquiramos para poder adquirir el vocabulario. Entonces tenemos acá cardigan. Un cardigan es un suéter también, pero de los que tienen botoncitos. Tenemos una t-shirt. T-shirt es una camiseta. Recuerden, hay camisas y hay camisetas. Estas son las camisetas así, que son como de algodón y que pues incluso pueden tener estampados y el resto. Esa es una t-shirt. Tenemos un top. Top, bueno, se le dice a las blusas que son así, que son las blusitas como cortitas. Incluso podemos decir crop top, porque los crop top son blusas cortitas también. Tenemos una shirt. Aquí pueden ver la diferencia de una t-shirt y una shirt. Una shirt es una camisa. Una camisa, usualmente a las que nosotros les decimos camisas de vestir, esas son shirts. Pero una t-shirt es una camiseta, right? Tenemos un tracksuit. Un tracksuit es un traje, bueno, también es para correr, se puede decir, porque es un material para eso está hecho, para estirarse y para, pues, calentar. Y ese es un tracksuit. Tenemos trousers. Los trousers son pantalones, right? Los pantalones. Tenemos dos tipos de pantalones. Tenemos los jeans, que son los de los jeans, pues, los que su tela es un poco más gruesa, y tenemos los trousers, que son los pantalones normales, a los que pues que no son jeans. Tenemos shorts, pantalones cortos, tenemos skirt, tenemos la falda, tenemos dress, que es vestido, dress. Tenemos underpants, así se le dice, pues a la ropa interior, underpants, bra. Esa es underwear. Ellos dos juntos serían underwear, porque es ropa de vestir, ¿verdad? Es ropa interior. Tenemos socks, calcetines, socks. Tenemos pajamas. Aquí está escrito diferente, pero usualmente se escribe así con I, la I latina, porque así como le decimos a la I normal, right? Tenemos pajamas. Y tenemos un dressing gown, que es una bata para dormir, dressing gown. Entonces, acá tenemos algunos que son muy específicos, que pues los podemos escuchar para, por ejemplo, si alguien nos dice,
un tracksuit es porque está siendo muy específico en cuanto al suéter, ¿verdad? Porque si lo vemos así nada más, parece un suéter. Entonces, pero acá estamos especificando qué tipo o cuál es el propósito de dicha prenda de vestir. Entonces, y podemos decir un sweatshirt, un cardigan, cuando hablemos de suéter así con botoncitos, pero usualmente a ambas prendas de acá se les llama sweater, son suéteres. Entonces, acá nada más están más específicos, pero es muy importante saberlos porque por si los escuchamos o cuando queramos especificar dichas prendas. Entonces, tenemos acá más vocabulario. En este caso, pues lo que les puedo mostrar ahí, ustedes lo tienen en la diapositiva, incluso lo pueden ver mucho mejor. ¿Qué tenemos acá? Tenemos más vocabulario simplemente que como para describir la prenda, ¿verdad? O cómo podemos especificar también dicha prenda. Por ejemplo, podemos decir un suéter, así como les mencioné el ejemplo. I want to buy a sweater, quiero comprar un suéter, pero no estamos especificando qué tipo de suéter, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si es un cardigan? ¿Qué tal si es una sweatshirt? ¿Qué tal si es un jumper? ¿Qué tal si es un hoodie? O aquí está el ejemplo de las jackets. Esto nos ayuda a especificar, porque tenemos jacket, una chaqueta normal, y si se fijan, las chaquetas se pueden ver así también, y pues se pueden ver de esta forma. Eso es una chaqueta, jacket. Pero podemos decir también un hoodie jacket, o sea, nada más para especificar las prendas. O sea, también podemos hablar sobre las características de esa prenda. Así nos ayuda pues a distinguir cada una dentro de su mismo grupo, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un suit, un traje, ¿verdad? O tenemos un traje. Tenemos el blazer y una skirt. El blazer es como un saquito así, pero un poquito más pegadito. Esos son los blazers y tenemos una skirt, una falda. Ese es un suit, un traje. Ahora tenemos acá una camiseta. Esa es una camiseta, pero ¿cuál sería lo que estamos especificando ahí de la camiseta? El cuello, ¿verdad? Porque V-neck, cuello en V o en V, cuello en V. Así sería. V-neck t-shirt sería camiseta, cuello en V. Esa es una, estamos especificando, ¿verdad? Entonces tenemos acá también una shirt, button down shirt. Button down shirt sería una camisa que los botones llegan hasta abajo. Eso se refiere button down, los botones hasta abajo. Tenemos blouse, que es una blusa, blouse, eso le podemos decir a todas las prendas, o sea, todas las partes, o sea, así como les dije, upper parts o tops, todos los tops que son largos, o sea, si no son cortitos y no son como escotaditos, entonces no es top, es una blouse, es una blouse. Entonces, todas las prendas que tengamos así para la parte de arriba, que no son cortas ni escotadas, entonces son blusas, blouse. Es en el caso para las prendas femeninas, ¿verdad? Tenemos ahora shorts, pantalones cortos, shorts. Pueden haber diferentes tipos de shorts, así como los que teníamos anteriormente, así como estos, y pueden ser estos también. Y pues tenemos ahí del jacket que les expliqué, tenemos una jacket, tenemos cargo pants, podemos hablar de pantalones, ¿verdad? Pants. Y podemos hablar de los estilos, especificar qué estilo de pantalón. Por ejemplo, digamos que just as an example, you go to the mall, ustedes van al centro comercial and you want to buy certain clothes, quieren comprar ciertas prendas de vestir, entonces ustedes tienen que identificar, o sea, tienen que especificar qué tipo de prendas, ¿verdad? Esto solo en el ejemplo de que alguien les se ofrezca ayudarles, usted va a decir, ok, I want to buy a cargo pant, o sea, se va a entender
qué tipo, o sea, se va a especificar qué tipo de prenda es lo que usted quiere. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Cargo pants son los pantalones cargo, o sea, que traen esas bolsitas por ahí. Tenemos aquí hablando de las camisetas. En las camisetas, ¿qué es lo que podemos especificar de ellas? Podemos especificar como acá, en eso de acá. En las camisas y camisetas podemos especificar si tienen botones. En el caso de las camisas, si tienen botones, botones hasta abajo. O en las camisetas, que si su manga es larga o su manga es corta. Tenemos esa palabra sleeve. Significa manga, manga, sleeve. Esto es para, obviamente, para las prendas de vestir, right? Entonces tenemos short sleeved baseball t-shirt. Entonces es un nombre muy, muy largo, pero como les digo, estamos especificando. Tenemos una camiseta de baseball manga corta. Eso quiere decir short sleeved baseball t-shirt. Eso quiere decir. Entonces nos movemos acá a pants. ¿Qué sucede acá? Tenemos pants, tenemos trousers, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Solamente que a los pants le llamamos a los pantalones en sí de vestir, a los pantalones de vestir, pants. ¿Qué sucede acá? Le podemos decir pants también a los pantalones que no son de vestir, por ejemplo, que son como de una tela más stretch, un poco más alicrada. También le podemos decir pants o le podemos decir trousers. A esos también les pueden decir trousers, no problem. Simplemente es que saber la diferencia entre ese y entre los jeans, porque trousers no son los mismos ni pants que los jeans. Los jeans, por su material, por ese material de mezclilla, es que se llaman jeans. Entonces, tenemos un tank top, o le podemos decir top nada más, o crop top, porque tienden a ser más pegaditos, sin mangas y cortitos. A eso les decimos tops. Tenemos un evening gown, que es como de para dormir también, pero podemos decirle dress. Tenemos ruffle skirt, que eso es una falda, pero con vuelo. Entonces, simplemente nosotros le podemos decir skirt en el caso de que no necesitemos especificar, ¿verdad? Acá tenemos una camisa manga corta, short sleeve shirt. Es lo que les decía, podemos especificar así como esta, pues las mangas. Eso sí, pueda que lo necesitemos en algún momento mencionar si la manga es corta o la manga es larga, ¿verdad? Entonces sería short sleeve. Short sleeved es manga corta. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una long sleeved shirt, o sea, manga larga. Eso significa, ese de short sleeved significa manga corta y long sleeved significa manga larga. Entonces tenemos por ahí ese tipo de camisas. Tenemos acá una shirt normal, que les digo que son como de vestir, jeans short, shorts pues de mezclilla. Tenemos baseball t-shirt, que son todas esas camisetas que traen pues la manga de color diferente. Baseball t-shirt se les dice a esas camisetas, que las mangas son diferente color que el resto, ¿verdad? Tenemos polo shirt, que es pues las camisetas, las camisas polo que les dicen, ¿verdad? Porque es una camiseta deportiva, pero trae cuellito, así formal. Tenemos camp shirt, que son de las camisetas, bueno, de las camisas que son formales, pero su manga es corta. Tenemos bathing suit es un swimsuit, o sea, es un traje de baño, right? Tenemos un traje de baño, tenemos un traje de baño. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Bikini y tener bathing suit. O un swimsuit, que pues obviamente este es una sola pieza y estas son dos piezas. Desde que es una sola pieza sería swimsuit y cuando son dos piezas ya es un bikini, right? Tenemos cropped jeans. Cropped jeans son a los famosos pasarríos que nosotros les decimos. Así se dice, cropped jeans. Tenemos pants, tenemos hiking boots, o sea, botas para escalar.
Running shoes, que son zapatos o tenis para correr. Tenemos t-shirt, que es camiseta. Tenemos shorts. Tenemos sweatpants, que son a los que nosotros le decimos pants. En español nosotros le decimos pants a eso, ¿verdad? A los sweatpants. Y tenemos los jeans. Entonces, si se fijan, es bastante vocabulario. Lo que sí es que esto nada más es para especificar. Sí. Que pueda que lo necesitemos, right? Lo necesitemos para especificar qué tipo de camisa. Lo que les digo que sí aprendan el vocabulario de la manga. Esto de sleeved, short sleeved y long sleeved. O sea, para sí usted puede decir. Y si se fijan cómo estos son adjetivos, ¿verdad? Ese de short y long los vamos a utilizar antes de la prenda de vestir. Sería short sleeved shirt o long sleeved shirt. Así, camisa, manga corta o camisa, manga larga. De esa forma lo utilizaríamos. Entonces tenemos acá, esa es la diferencia entre algunos. Bueno, ya les dije la diferencia entre shirt y t-shirt. Bueno, a ver si alguien me puede ayudar, alguien me puede decir cuál es la diferencia entre shirt y t-shirt. Do you remember? ¿Se acuerdan? What's different? Good evening. Yo no he estado en la clase, no he estado, pero creo que shirt es una camisa formal, si no me equivoco, y t-shirt es una camisa informal. Exactly. Tenemos una camisa de vestir, que es shirt, y tenemos una camiseta, ¿verdad? Una camiseta. ¿Alguien más iba a decir algo? Que escuché que alguien, otra voz por ahí. Yes, tell me. Dime. Okay, no problem. Está bien. Okay, what about, let me ask you, les voy a preguntar cuáles son los pants y cuáles son los jeans. Bueno, creo que es too obvious, right? ¿Cuáles son? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? No, right? ¿Por qué? Porque los pants o trousers son de una tela más stretch, digamos, o más cómoda. En cambio, los jeans son más ajustados. Exactly. Son de otro material, son de mezclilla, right? Entonces, ahí tenemos, bueno, eso es la diferencia entre pants, trousers y jeans, que los pants pueden ser los pantalones de vestir, igual que los trousers, ¿verdad? O, bueno, los trousers pueden ser cualquier otro pantalón que no sea de mezclilla. Eso. Entonces, bueno, ahí tenemos esa diferencia. Y los sweatpants son a los que nosotros les decimos pants en español, ¿verdad? El pants, que es un pantalón suavecito o cómodo. So, there we have, ahí teníamos algún vocabulario, bueno, más que todo para describir también las mangas, lo del cuello. También tenemos otro vocabulario, ahí si ustedes lo pueden ver en el PDF, lo pueden ver en el PDF. Tenemos ahí una vez más una t-shirt que incluso puede tener, como les dije, puede tener estampados, porque como es una camiseta informal, pues se vale, ¿no? Tenemos jumper, que es el que les dije, que es un suéter solamente que es de una sola, o sea, es una sola pieza, right? No tiene botones, no tiene zipper, no tiene bolsas. Ese es un jumper. Tenemos el vestido, que es un dress. Tenemos dress, el vestido puede ser corto, puede ser largo. En este caso, usted va a necesitar especificarlo con qué, con adjetivos, ¿verdad? Puede decir short dress, all or long dress, vestido corto o vestido largo. Tenemos shirt, que como les dije, camisa formal. Tenemos gloves, que son guantes, gloves, así se dice, gloves, guantes. Tenemos belt, que es cinturón, belt. Tenemos shoes, que son zapatos, shoes. Tenemos socks, calcetines, socks, los calcetines. Tenemos otra vez un tracksuit que les dije que es
un conjunto, o sea, de dos piezas que sirve para correr o hacer ejercicio. Eso para eso es un tracksuit. Tenemos jeans, que les dije, pantalones de mezclilla. Trousers, pantalones que no son de mezclilla. Tenemos hat, que es sombrero o puede ser el gorrito, ¿verdad? Tenemos boots, botas. Tenemos shorts, que son pantalones cortos. Tenemos coat, que es abrigo. Y tenemos scarf, que es bufanda. Scarf. Acá tenemos trainers. Trainers son zapatos para entrenar, ya sea para correr o cualquier tipo de deporte. También tenemos, le podemos decir sneakers. Creo que por esa parte de acá, no, acá dice running shoes, pero sneakers les podemos decir a las zapatillas, right? Ahora, antes de pasar, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta del vocabulario? Como les mencioné, en esta clase simplemente es para adquirir vocabulario, pero también para describir ciertas características de las prendas de vestir. Porque tal vez puede ser un tema muy fácil para ustedes, pero sucede que en todo, para todo, necesitamos como saber ese vocabulario para poder especificar o poder describir. Así como les dije, tenemos mucho ahí, bueno, ustedes lo pueden ver. Y pues, do you have any question about it? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Y centro? ¿Cómo se dice en inglés? Centro. Centro. Okay. Something like, le llamas a esto, bueno, ¿esto te parece un centro? ¿O no? No, el centro es como el que usan abajo de la camisas, manga larga. Okay, yes, esos son, eso le podemos decir. Esos son tank tops, que les dije que es pegaditos y no tienen mangas. You remember that? Entonces, eso lo podemos, son los que podemos utilizar. Bueno, son los que usualmente se utilizan, ¿verdad? Para podemos decir tank top, o podemos decirle, podemos llamarle underwear. Creo que eso es parte de la ropa interior, ¿verdad? Entonces podemos decirle underwear or undershirt, camisa que va por debajo. Eso significa underwear, ropa interior. Entonces ese tipo de centros son ropa interior también. Por ende sería como undershirt or nada más underwear. Así le podríamos decir. So, any other question before to move to the next topic, antes de movernos al siguiente tema? Yo, está como, ya entré tarde, va, porque tuve unos problemas, pero no sé si me pudiera repetir todo lo del club, pero así de una forma rápida. ¿Qué significa nomás en inglés y en español? Ok, perfecto. Y welcome, no me, ya me había percatado que no había podido entrar. So, let me see. Acá teníamos. Bueno, acá tenemos la definición que les decía. Que, bueno, hay muchos tipos de prendas de vestir, pero acá le voy a resaltar lo más importante. Tenemos los tops, que son la, para la parte de arriba, para la parte de arriba, upper part del cuerpo, ¿verdad? Así todas las prendas que vayan en la parte de arriba del cuerpo se les llama tops. Tenemos bottom. Los bottoms van en la parte de abajo del cuerpo. Así se les llama. Tops y bottoms. Entonces dice también que pues los zapatos, shoes and accessories, son otro tipo de vestimenta. Simplemente que su destino es pues complementar el look. Entonces acá tenemos el primer cuadrito del vocabulario. Les dije que tenemos jacket, coat, que es abrigo. O sea, chaqueta, abrigo, raincoat, abrigo para la lluvia, jumper, que les dije que pues es un suéter que no tiene ni botones, ni zipper, ni bolsas. Es uno solo así. A eso se les llama jumper. Tenemos sweatshirt, que son camisas o suéteres para hacer ejercicio, porque son para eso, para el sudor, right?
Tenemos cardigan, que es un suéter también, pero con botones. Todo esto que vemos acá son prendas específicas con su nombre específico. Después se los mostré así de la manera más común que los podemos llamar. Tenemos t-shirt, camiseta, top, que es un top, o sea, de esos así que no tiene mangas y pues que es pegadito. Y podemos también decirle crop top a los que son cortos, ¿verdad? A esos tops que son sin mangas, son pegaditos y son cortitos. Tenemos shirt, que es camisa de vestir. Tenemos un tracksuit, que es para hacer ejercicio, o sea, es un conjunto, es un suéter y un pantalón, pero de una tela muy como caliente, se puede decir, porque es para eso, es el objetivo para hacer ejercicio, right? Tenemos trousers, que es pantalón de cualquier otra tela que no sea mezclilla. Tenemos jeans, que es un pantalón de mezclilla. Esa es la diferencia, trousers y jeans. Tenemos shorts, que son pantalones cortos. Skirt, que es una falda. Dress, que es un vestido. Tenemos underpants, que es ropa interior, igual que el bra. Underpants y bra son ropa interior. Socks, tenemos calcetines. Tenemos pajamas, que es una pijama, right? Y tenemos dressing gown, que es una bata para dormir. Tenemos también en este de acá, bueno, si lo puedes ver, tenemos un traje puede ser esto, un blazer y una skirt, puede ser un blazer, o sea, uno de esos como saquitos, pero más pegaditos, y una falda. Pero podemos hacer también que sea un blazer y un pantalón, ¿verdad? A eso podría ser un suit, pero si, por ejemplo, ya no es un blazer, sino que es un saco, sería smoking, right? Smoking for men, para los hombres. Entonces acá tenemos suit, que es un traje, tenemos V-neck shirt, t-shirt, o sea, una camiseta, cuello en V, V-neck, eso significa V-neck, cuello en V. Entonces sería una camiseta, cuello en V. Tenemos button down, es todas estas que vemos acá, algunas de las cosas son para las características, o sea, para especificar qué tipo de camisa es la que estamos buscando. Por ejemplo, este es una shirt, pero ¿de qué tipo? Tenemos bottom down shirt, significa que sus botones llegan hasta abajo, eso significa bottom down shirt. Y, ok, ahí la tenemos, y pues tenemos también blouse, que les dije que son todas las prendas, pues que van en la parte de arriba, upper part of the body, y que pues su manga es un poco más larga y el largo de la prenda es más largo. O sea, no es cortito como para llamarlo top. Y es más largo, entonces es una blusa, o sea, es blouse. Tenemos shorts, tenemos chaqueta, tenemos cargo pants, que son esos pantalones que tienen bolsitas a los lados. Tenemos una low short sleeve baseball t-shirt, que significa short sleeve, manga corta. Sleeve es manga. Entonces, tenemos short sleeve, manga corta. Y acá tenemos otro ejemplo, long sleeve shirt, camisa manga larga. Esto es largo, long sleeve, manga larga, short sleeve, manga corta. Pues tenemos acá más, tenemos pants. Tenemos tank top, que son de los que quedan pegaditos y no tienen mangas. Tenemos jean skirt, falda de jean, o sea, falda de mezclilla. Tenemos evening gown, que es para dormir, es como un vestido para dormir. Tenemos ruffle skirt, que es una falda con vuelo, pero en sí es una falda, una skirt, right? Tenemos hoodie jacket. ¿Cuál es la diferencia entre jacket y un hoodie jacket? Que los hoodies tienen gorrito atrás, esa es la diferencia. O sea, si tiene un gorrito atrás, entonces es un hoodie jacket. Si no lo tiene, pues nada más es una jacket. Tenemos pants o trousers, que les dije que son pantalones de cualquier otra tela menos de mezclilla, o sea, de jean. Tenemos pumps o heels, tacones, heels, hiking boots, que son botas para escalar. Tenemos t-shirt, una camiseta. Tenemos running shoes, unos tenis para correr. Shorts,
pues pantalones cortos, sweatpants, a los que nosotros le llamamos pants aquí, ¿verdad? Tenemos jeans, pantalón de mezclilla. Y pues acá tenemos una cam shirt, que es una camisa que tiene, es formal, pero tiene las mangas cortas. Tenemos bathing suit, que es un traje de baño de una pieza. Y tenemos bikini, que es un traje de baño de dos piezas. Tenemos crop jeans, que son los famosos pasarríos que le llamamos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todo ese vocabulario de short sleeve y long sleeve. Es importante porque vamos a especificar la manga de la camisa, ¿verdad? Entonces, y ahí tenemos la diferencia también entre los pantalones, pants, trousers and jeans. Que les dije, pants y trousers son pantalones de cualquier otra tela y jeans son de mezclilla. Tenemos una polo shirt, que es una camisa deportiva, pero con cuellito, o sea, lo que le hace un poco más formal. Baseball t-shirt, que les dije que son todas esas camisetas, que sus mangas tienen un color distinto al resto. Ahí pueden ver una baseball t-shirt, es así. Y pues ahí tenemos todas las prendas de ese cuadrito, resumiéndolas, right? Y acá tenemos la última, que les dije t-shirt, camiseta informal, jumper de una sola pieza, no tiene botones, no tiene gorro, no tiene zipper, no tiene bolsitas, no tiene nada más que pues la prenda así. Dress, vestido, como les dije, puedes ir long dress, vestido largo, short dress, vestido corto, tenemos shirt, camisa de vestir, gloves son guantes, gloves, tenemos belt, que significa cinturón, tenemos shoes, son zapatos, tenemos socks, calcetines, tenemos tracksuit, que les dije que es un conjunto. Tracksuit es para correr o hacer ejercicio. Tenemos jeans, pantalones de mezclilla. Trousers, pantalones de cualquier otra tela. Hat, es un gorro o un sombrero. Tenemos ahí trainers. Trainers son tenis para hacer ejercicio, right? Así se les llama, trainers. Boots, botas. Shorts, pantalones cortos. Coat, abrigo. Scarf, bufanda. Entonces ese es el vocabulario que tenemos para clothes. Así que ya podemos pasar al siguiente topic, que es colors, los colores. Puede que ustedes ya sepan la mayoría de estos colores, pero hablemos de, bueno, también hablemos de las sombras de algunos, porque así se les llama, shades of colors, las sombras de algunos colores. ¿Qué significa esto? Que pueden ser tres, ¿verdad? O sea, tenemos los claros, los oscuros y el color normal, el color base. Eso es lo que tenemos acá. Ustedes lo pueden ver ahí. Tenemos estas ilustraciones. Tenemos white, que es blanco, white. Tenemos dark gray, gris oscuro, ¿verdad? Dark gray. Eso es gris oscuro. Tenemos brown. Brown es café, brown. Tenemos light gray es gris claro, ¿verdad? Light gray. Tenemos beige. Tenemos dark brown, café oscuro. Este beige es como un color, bueno, es así le decimos en Spanish también, beige, es como un color khaki, ¿verdad? Tenemos dark brown, café oscuro. Tenemos gray, gris. Tenemos light brown es café claro, light brown. Y tenemos black, negro, black. ¿Qué significa esto? Que podemos tener, bueno, estos de acá, a diferencia de estos de acá nos está diciendo que los colores pueden tener sombras. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser más claro, que puede ser más oscuro, ¿verdad? Podemos decir eso, podemos diferenciarlo de esa manera, pues nosotros sabemos cuál es más oscuro y cuál es más claro. En este caso, white, no hay un blanco más claro ni un blanco más oscuro, ¿verdad? En este caso, este es un color base, al igual que el color negro, black and white.
pero para los demás sí tenemos sombra, que significa que puede ser más claro o más oscuro. En el caso de gris, gris oscuro, dark gray, gris claro, light gray. Tenemos el y el gray, que es el color base, ¿verdad? Lo mismo pasa con brown. Tenemos el color base, brown, pero también tenemos dark brown, café oscuro, y tenemos light brown, que es café claro. Y así tenemos. Tenemos un color base que es beige. Beige, que podría ser uno de blanco, ¿verdad? Podría ser un blanco oscuro, pero es que no tendría mucho sentido, ¿verdad? Entonces es un color más aparte, beige. Beige. Y ahí lo tenemos. ¿Qué sucede ahora? Vamos a ver pues los otros colores bases. Tenemos el color rojo, red. Tenemos red. ¿Qué sucede? Puede haber un dark red o un light red. Pueden haber sombras de este color. Yes or no? ¿Pueden haber más oscuros y más claros? Yes, yes. Exactly, exactly. ¿Qué sucede cuando tenemos colores, de cuando de los colores bases como estos tenemos uno más claro, uno más oscuro? Puede hacer que sea otro color, ¿verdad? Tenga otro nombre. Por ejemplo, si tenemos un rojo más oscuro, podría ser un ochre o un wine. Podría ser vino, color vino, o podría ser ocre, ¿verdad? Un rojo oscuro. Ya entre las sombras del mismo rojo podemos decir si es un rojo más fuerte, a eso nos referimos. Si es un rojo más extravagante o si es un rojo más suave, más apagado, a eso nos podemos referir. Así que sí, si tiene sombras puede ser light red o dark red. Dark red, sorry, me quedé con gray. Tenemos rojo claro o un rojo más oscuro, o sea, puede ser un rojo más encendido o un rojo más opaco, más apagado. Tenemos pink, que es rosa, rosado. ¿Qué sucede? Podemos tener tonos más claros que este rosa, que este rosado. Y ahí surge otro color, por ejemplo, rose es un color que es un rosado mucho más válido que este. Entonces, pueden haber sombras de esos colores, lo que le quiero dar a entender. Por el momento vamos a aprendernos estos que son mucho más básicos. Tenemos red, pink, tenemos orange, que es color naranja, orange. Tenemos yellow es amarillo. Tenemos light green. Aquí sí podemos especificar qué tono de verde puede ser. Tenemos verde claro, verde normal y el verde oscuro, light green, green and dark. Lo mismo con el azul. ¿Qué sucede? Porque son colores muy oscuros, por eso a veces necesitan cómo especificar las sombras. Por ejemplo, este es más claro y este es más oscuro. Tenemos light green, green and dark. Tenemos blue, el color base blue. Tenemos light blue, que es este, y tenemos dark blue, que es azul oscuro o azul marino, como le decimos. Y tenemos purple, que es morado. Purple, morado. Como todos los colores que les mencioné, sí tienen sus sombras, pero es simplemente aprender a distinguir, ¿verdad? Cuando estamos hablando del celeste, es porque estamos hablando de light blue, estamos hablando de blue normal, que es como un azul, le dicen azul bebé, algo así en español, y tenemos dark blue, que es como azul oscuro o azul marino, como nosotros le llamamos. Entonces, eso es importante saberlo, que pueden haber sombras claros y oscuros de los colores. Y hay ocasiones en las que se vuelven otros colores, las sombras causan que surjan otros colores, por ejemplo, en el rojo que les dije, pueda que un rojo muy, muy oscuro sea un ocre o sea un color vino, ¿verdad? Pueda que un color rosa muy claro sea rose, o sea, sea rosa, no rosado, y que un pink, o sea, un rosado más oscuro sea como un fucsia, something like that, algo así le llaman. ¿Qué sucede con el morado? Pueda que si es un morado muy, muy claro,
pueda que se vuelva magenta, 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 ¿verdad? Lo mismo para naranja, por ejemplo, este naranja, al no tener otro derivado así, sí podemos decir light orange or dark orange, naranja claro o naranja oscuro, ¿verdad? Y pues así como estos de acá, que tienen su sombra. Lo importante es aprender a identificar qué tipo son, porque si nosotros miramos este de acá, podemos decir, ah, es gris, pero aquí es un gris más claro y aquí es un gris más oscuro. Esas son las sombras de los colores, pero acá tienen los colores más comunes, los básicos, los que pues ya lo sabemos. Simplemente es de adquirir el vocabulario correctamente, ¿verdad? Entonces, no olviden, tenemos un light green, green y un dark green. Lo mismo para azul, light blue, blue and dark blue, porque más adelante lo vamos a necesitar. Entonces, tenemos acá una conversation. Esta es una conversación. Bueno, se las voy a leer. Y lo que vamos a hacer es que vamos a identificar de qué colores estamos hablando, ¿verdad? Y pues también mezclando las prendas de vestir con los colores, porque no hay mejor tema que para utilizar los colores que las prendas de vestir, ¿verdad? Entonces tenemos esta conversation que se llama It's a Disaster. Y dice entre Pat y Julie. Tenemos acá Pat que dice, great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? ¿De qué color es? What color is it? It's white. Es blanca. Here's a light blue blouse. Aquí hay una blusa celeste. Hay una blusa celeste. Is it yours? ¿Es tuya? ¿Qué creen que sucedió en esa situación? Porque ella está buscando su camisa blanca, pero hay una celeste. What do you think? Se le manchó. Yes. Yes, exactly. Y esto fue porque, bueno, si seguimos leyendo la conversation, dice, no, it's not mine. Wait. No, no es mía. Espera. Es mía. It's mine. It's a disaster. Es un desastre. Y pues Julie dice, oh no, all our clothes are light blue. Todas nuestras prendas están celestes. Pat le dice, here's the problem, is these new blue jeans. Aquí está el problema, son estos jeans azules. Whose jeans are they? ¿De quién son esos jeans? Y pues Julie dice, oh, they're mine, sorry. Resulta que tenemos ahí, pues, colores diferentes, ¿verdad? Tenemos white, tenemos light blue, tenemos blue. Y tenemos las prendas de vestir, que es blouse, tenemos shirt y tenemos jeans. Lo importante que les quiero mencionar es que, pues, para, ¿cuál es la situación aquí? Para describir algo, como se acuerdan de los adjetivos, ¿verdad? Les voy a recordar esto. Aquí con esto que dice light blue blouse. Para describir algo, el adjetivo, o sea, cuando utilizamos adjetivos, va a ir antes, ¿se acuerdan? Va a ir antes de que del sustantivo. ¿Qué sucede aquí? Tenemos un color, ¿verdad? Pero ahí hay un adjetivo describiendo el color. Entonces es light, claro, azul claro o celeste, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a poner primero el color y luego el sustantivo, o sea, el objeto. Siempre va así, miren, blue jeans, el color, el sustantivo, o sea, el objeto. Light blue blouse, una blusa celeste, o sea, estamos describiendo el color de la blusa. Eso es muy importante. No vamos a decir a blouse blue, una blusa azul, porque sería incorrecto. Necesitamos colocar el adjetivo antes del objeto. So, here we have un poquito de la pronunciation, the letters S and sh, así se lee ese sonido, sh, something like that. Y pues tenemos la primera que es suit, suit, y la segunda que es shirt. Esa es la diferencia. Hay sonidos diferentes, ¿verdad? Suit y shirt. Tenemos socks y shorts. Miren, es como la primera es como un siseo, o sea, y la segunda es como sh, así.
socks, shorts. Acá, como les dije, ¿qué sucede acá? Tenemos una consonante, ¿verdad? Por ende, este deseo siempre se va a remarcar como scarf. No vamos a decir scarf, vamos a decir scarf, scarf. Y pues tenemos ahí el contrario, que es shoes, shoes. Entonces, acá tenemos estas oraciones que voy a necesitar your participation. Voy a necesitar su ayuda para leer estas oraciones. Porque eso es lo que dice. Read the sentences, pay attention to the pronunciation of inch. Okay, here we have the number. Here we have the number. Who wants to participate? Solo ayudarme a leer, okay? Number one. Una o toda. Just one of them. La número uno. Así vamos a ir en orden. Number one. Okay. This is Sandra's new shirt. Excellent. This is Sandra's new shirt. Excellent. Thank you so much. What about number two? La número dos. Can someone help me? Any volunteer? Let me see. Voy a preguntar entonces. Mariela, can you help me to read number two? ¿Puedes ayudar a leer la número dos? These are Sam's purple shoes. Okay, thank you. Okay, acá tenemos algo, chicos. ¿Se acuerdan de los demostrativos? ¿Se acuerdan cuando vimos los adjetivos demostrativos? ¿Se acuerdan que este es this y este es is? This. Yes, this is Sandra's new shirt. Y acá tenemos these are Sam's purple shoes. Purple, esto se lee como con una O, purple. Entonces, these are Sam's purple shoes. Y acá tenemos, this is Sandra's new shirt. Excellent. Ok, ahí tenemos otra. Tenemos una pregunta. Bueno, esta es una pregunta y esta es una afirmación. Entonces, can someone help me number three? ¿Alguien me puede ayudar con la número tres? Any volunteer? Where are my shoes and socks? Okay, where are my shoes? Esta palabra es shoes, como con U. Shoes and socks. Where are my shoes and socks? Okay, thank you. Let's move to number four. Number four, can someone help me? ¿Algún voluntario? Any volunteer? La número cuatro. Number four. My shorts and t-shirts are blue. Okay, excellent. My shorts and t-shirts are blue. Okay, recuerden, vamos a decir shirt, no vamos a decir shirt, porque no es así. Vamos a decir shirt. Shirt. Es como quitando la I, ¿verdad? ¿Cómo la dirían si quitamos la I? Diría shirt. Aquí, como lleva una O, ¿verdad? Obviamente. Vamos a decir short. Ahí sí vamos a especificar la letra O. Short. Shirt, short. Y así. Esta es shoes, como con U. Estas dos letras se vuelven una U. Miren. Shoes. Shoes. Y así. Lo mismo para esta. Le vamos a quitar la I. Vamos a desaparecer esta I y va a decir suit. Suit. Así. No vamos a decir sweet, ¿verdad? Vamos a decir suit. Entonces, ahí teníamos esa diferencia entre la letra S and SH. So, what are we going to do now? Vamos, aquí les voy a preguntar yo. What color are their clothes? ¿De qué color son sus prendas de vestir? Obviamente de las que pueden ver aquí o la pueden ver en su PDF, que es mucho mejor. ¿De qué color les voy a preguntar? ¿De qué color son sus zapatos? Entonces, ustedes me van a decir de qué color es, ¿verdad? Ahí pueden ver verde claro, verde oscuro, pueden ver de muchos colores de los que vimos anteriormente. Entonces voy a necesitar su participación. Okay, we are going to start.
What colors are their clothes? ¿De qué color son sus prendas de vestir? Voy a empezar acá. Can someone tell me what color is his coat? What color is his coat? Usted me va a responder, por ejemplo, his coat is, por ejemplo, sería dark brown, por ejemplo. His coat is dark brown. Así me va a responder. Entonces, what color is his jacket? What color is his jacket? His jacket is blue. Excellent. His jacket is blue. Si usted quiere decir color azul, puede decir his jacket is color blue. Okay? So thank you so much. Let me see someone else. Aquí, en la parte de ella. What color is her skirt? What color is her skirt? What color? Can you tell me? Can someone help me? The skirt is color green. Okay. What green? What kind of green? ¿Qué tipo de verde? Dark green. Entonces vamos a decir, her skirt is dark green. Excellent. Ya tenemos ahí dos, ¿verdad? What about the scarf? What color is her scarf? What color is her scarf? Y que no la, bueno, está bien raro, pero pienso que his scarf is green, color green. Yes, pero ¿se acuerdan de los shades, de las sombras? ¿Este verde es el mismo que este? Are they the... No, pero entonces, tampoco es verde claro. Ok, let me move here. What do you think? Se ve como green normal. Okay, exactly. That's it. Es por eso que les digo, es que necesitamos especificar. Sería her scarf is normal green. Yes, you can say that or you can say just green as you mentioned before, así como lo dijo green, antes. Color green porque sería el normal. Exactly. Her scarf is color green. Excellent. Thank you so much. He moved here. Can you tell me what color is her sweater? What color is her sweater? Someone? What about, let me see if she's in there. What about Roxana? Are you there? His color is purple. Okay. Her sweater is purple, right? Su suéter es morado. It's purple. Okay. Thank you so much. Let me see. Okay, let me see. Déjenme hacer esta. What color are her boots? What color are her boots? Yo creo que color light. Okay, we have one. What do you think? Her boots are gray. Okay, we have two different opinions. Tenemos dos opiniones diferentes. We have one light blue and we have gray. Let me see. Let me go back. What do you think? Is it light blue or is it gray? Quizá ya no vemos. Okay, we should say light blue porque son celestes, right? Her boots are light blue. Okay, guys, excellent. Bueno, vamos a continuar con el resto. Esta es la práctica que tenemos para este día, bueno, esta noche, sorry.
tenemos que vamos a escribir. Este es, this is in order to use the clothes vocabulary. Esto es para que utilicemos el vocabulario de las prendas de vestir. Entonces dice que nos está pidiendo que escribamos, bueno, para el verano utilizamos qué tipo de ropa utilizamos para el verano, ¿verdad? Y qué tipo de ropa utilizamos para el invierno. Eso. Pueden ir al menos unas 6 prendas diferentes para cada uno. 5, dejémosle. 5 prendas diferentes para cada uno. ¿Qué tipo de prendas utilizamos para el verano y qué tipo de prendas para el invierno? Y pueden ver, las vimos en general y por eso es que necesitamos hacer esa práctica para aprender a especificar y dividir la ropa para cuándo se puede utilizar. Esto puede ser, nosotros obviamente la podemos utilizar en cualquier momento, pero hay cierta ropa, por ejemplo, raincoats, que se utilizan más que todo en el invierno, ¿verdad? Por la lluvia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Como siempre, usted lo va a escribir en el chat, pero esta vez sí le pido que, pues, que quiero ver su práctica, quiero ver la de todos, porque la verdad veo muy poquitos, si pueden ver, estamos muy poquitos conectados. Bueno, sí me escribieron en el chat, pero necesitamos siempre practicar, porque si no, no, pues sí, nos quedaríamos con el poquito de conocimiento que tenemos y pues lo que necesito es que ustedes practiquen. Así que esperaría ver su práctica, poner eso, summer I wear, y va a poner 5 prendas que utiliza para el verano y 5 prendas que utiliza para el invierno. That's it. Esta vez está muy fácil porque como les dije, solo estamos adquiriendo vocabulario. Do you have any question? Question? No question. Okay. Dijo que vamos a poner 5 prendas que se usan en el verano y 5 en el invierno. Exactly. Ahí tenemos. Eso es lo que vamos a poner. Mira, vamos a poner para el verano, ¿verdad? For summer, I wear, por ejemplo, shorts, glasses. Digamos que utiliza shorts, lentes de sol y cosas así. Para el invierno va a poner lo mismo. For winter, I wear. Para el invierno yo uso y así. Eso es lo que vamos a hacer. Les dejé poquito porque I know it could be easy for you. Sé que este tema se les hace fácil y pues nada más es vocabulario, ¿verdad? So, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Anything? No. No, no de mi parte. Okay, como les digo, esta vez ha sido puro vocabulario. Por lo que vamos a tener, bueno, esta semana vamos a ver el resto de la sección. So don't worry, guys. Así que espero que lo sigan escuchando. Tienen las imágenes. En el PDF tienen todas esas imágenes en las que ustedes lo pueden seguir estudiando. Así que, if no more questions, guys, thank you so much for your attention. Muchas gracias por su atención and for your attendance. Y por su asistencia y su puntualidad. Thank you so much. Así que have a good night and see you tomorrow. Y nos vemos mañana. Bye. Good night. Have a good night. See you tomorrow. Good night. Bye. Bye.